¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es domingo 28 de octubre de 2018. Estamos, bueno, Alessandro Leonardo les saluda en primer lugar. Y bienvenidos a una nueva edición, como siempre, para comentar la actualidad del mundo del wrestling con el episodio de esta semana, dedicado especialmente al evento que tenemos el día de hoy. Evolution, el show de WWE exclusivamente de mujeres, el pay-per-view que se va a realizar esta misma noche. Y también otros temas como lo de Roman Reigns, que es importante, lo de Crown Jewel y muchas otras cosas. Estamos para eso, como siempre, en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, de Spotify, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Y es el regreso triunfal del directo después de haber estado ausentes la semana pasada. Y también es el regreso triunfal de otra persona, porque ha terminado ya el Nada Tiene Sentido Latin American Tour. Y está de vuelta Fede From Hell. Fede, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más acá después de esta semana que realmente... No quiero una respuesta de esto. No voy a decir, no sé ustedes, porque tal vez no la sintieron, pero yo sí sentí la ausencia del programa, o sea, de ser parte del programa, ¿no? Sobre todo porque escuché algunas partes y, bueno, escuché que estuvo Carlos, por ejemplo, y ahí se sentía, ¿no? Esa diferencia, claramente, ¿no? De gente con opiniones horribles, con mal gusto y bueno, yo. Pero bueno, hay un montón de cosas que han pasado, no solo, bueno, en esas semanas en las que yo no estuve, que las hablaron, en la semana que no estuvo el directo, en esta semana, la semana pasada, bueno, yo te escribí. Llegué acá a una hora después de sería la hora del directo y venía rápido en un Uber a ver si llegaba por lo menos a participar. Y bueno, no hubo show. Y como decía, han pasado muchísimas cosas. Ya la gente vemos en comentarios que están hablando de, bueno, que hablemos de 205 Live, que NXT UK, que NWA, el aniversario. Que las cosas que pasaron en Raw, así que tenemos un montón de cosas y hablaremos de las que nos dé el tiempo, porque hay realmente mucho. Sí, sí, y estamos como siempre en directo, así que pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, y si no están esta semana para hablar, estén atentos a las siguientes, que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, ahora 4 de la tarde en España, y les recordamos que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Vayan a aliexpress.com y si van a comprar algo por ahí, vayan a través del link que tenemos en arrasdelona.com. Y antes de hablar del evento, que normalmente es lo principal cuando tenemos un pay-per-view en la noche del domingo, es lo que primero hacemos, hablar de la previa y todo lo demás. El tema importante esta semana, y no digo que no sea importante el pay-per-view de esta noche, a pesar de que, bueno, para WWE no lo es tanto, pero lo que es para mí bastante, y me imagino que para todo el mundo, lo más destacado de la semana, lo más impactante fue... el anuncio de Roman Reigns al inicio de Raw. Salió ahí a hablar un poco de... más allá del personaje, hablando de su vida personal. El tema de que tiene una condición, ¿no? Tiene una enfermedad recurrente que es la leucemia. Y que después de haberla vencido hace años, ha regresado ahora, lamentablemente. Y por eso no va a poder continuar luchando en WWE por el momento. Decidió dejar vacante el título. Hizo un discurso en el medio del ring. Y dijo que no está retirándose. Él dice que va a vencer a la leucemia y va a volver. Esperemos que así sea. Pero es impactante, Fede. Es triste en primer lugar, pero luego también es importante por todo lo que implica para el futuro de la empresa, siendo Roman Reigns la cara en la que habían trabajado durante los últimos años. Sí, realmente fue, bueno, primero súper inesperado, ¿no? Porque incluso cuando él sale, los primeros instantes... la gente lo está abucheando, como siempre, ¿no? Como una clásica, un clásico recibimiento a Roman, y él empieza a hablar. Y los primeros fragmentos son un poco extraños, ¿no? Porque todavía no te ves venir por qué, pero empieza a decir, bueno, que él quiere ser un campeón luchador. Odio que no haya traducción que quede bien de Fighting Champion, ¿no? Pero que él quiere ser un workhorse también, ¿no? Que un tipo que trabajaba duro, que iba a estar siempre... y que no lo estaba pudiendo hacer. Entonces era como que ya lo escuchamos y era extraño con el personaje de él, ¿no? Porque uno no se imagina a Roman Reigns
en ese tono, ¿no? Capaz que diría, bueno, esperaría que saliera a redoblar esa apuesta. Bueno, no he podido hacerlo porque estaba Strowman y los War Dogs, pero ahora sí, que venga quien sea, ¿no? O sea, uno esperaría algo más de ese estilo. Y bueno, cuando hace realmente el anuncio, lo primero que nos pasa a todos, creo que es un poco decir, que esto, o sea, que no sea que, o sea, por un lado sí, ojalá que fuese kayfabe, que fuese mentira, pero por otro lado, por favor, que no estén usando esto para la historia, ¿no? Porque, nada, hubiese sido horrible en realidad. Uf, bueno, nos interrumpo, nos escribe Walter, Sí. que en unas horas estarán en casa, dice, y no se queda escucharnos, pero bueno, le vamos a mandar un saludo. Estamos contentos de que se comunique con nosotros. Y de paso, quise poner silencio para toser, pero no llegué a tiempo. Bueno, pero volviendo a lo de Roman, fue un momento, creo que muy emotivo, por eso, por lo inesperado, y porque creo que, al menos yo lo que he visto en redes, en diferentes comentarios y todo, creo que la gente ha sabido diferenciar el personaje de la persona. Porque yo soy el primero en decir que no me gusta, no soy gran fan de Roman Reigns como personaje, ¿no? O sea, hemos hablado incontables ocasiones ya del trato de su personaje, de todo lo que ha significado, del estancamiento, ¿no? Su historia con Brock Lesnar, etcétera. Pero yo lo estaba viendo ahí y yo estaba triste porque en sí es un tipo que lo vemos semana a semana, horas, ¿no? De nuestra vida que lo estamos viendo ahí, que nos ha dado muchísimo material para hablar, porque como decimos siempre, lo bueno y lo malo es lo que discutimos acá, lo que nos genera temas de conversación. Y bueno, nos va a hacer falta, o sea, eso obviamente es una ausencia importante del show. Y aparte porque cuando es un tipo que vos, yo creo que algo que no se puede discutir tal vez sea que Roman es un tipo que realmente ama el negocio. Yo no, me parece que me transmite eso, por lo menos. Nos gusta el personaje o no, más o menos. Es un tipo que pertenece, ¿no? También su familia, ¿no? Entonces, un tipo entregado a esto, con todo lo que pasó, si bien tiene este buqueo a favor para lograrlo, no quita que el tipo se haya esforzado para ser el campeón. O sea, en sí también, yo creo que a pesar de todo, ¿no? De eso decimos, bueno, los años estos de rivalidad con Lesnar, los main event de WrestleMania, pero que haya llegado realmente al punto cúlmine de esa rivalidad, a ser el campeón universal, haberlo convencido unos cuantos, porque yo creo que al final su trabajo también ha llegado a convencer a algunos de los que, por ejemplo, en mi caso no nos gustaba para nada en algún momento, después ha demostrado que bueno, que por algo está donde está. Entonces, en todo ese panorama, creo también hace que sea más triste, ¿no? Que se tenga que ir en este momento, que tal vez estaba logrando por todo, estaba logrando llegar a eso que tanto luchó, ¿no? A ser el campeón, a ser realmente la cara, ¿no? A haber conseguido. O sea, ha pasado por todo tipo de cosas y estaba como en ese punto. Y eso lo hace también un poco más triste la situación, el momento en que se da. Y porque, bueno, somos todos tipos, somos humanos, o sea, y algo de empatía tenemos. Y es eso, ¿no? O sea, es una persona que no la conoces, pero que la ves todas las semanas, probablemente yo la veo más que gente de mi familia, ¿no? O sea, por más que sea por televisión, o sea, estoy más al tanto de su vida que de la de mi hermano, no sé. Entonces, son parte de nuestras vidas y obvio, tiene sentido que nos ponga mal, ¿no? Yo creo que fue un momento bastante triste. Y me gusta haber visto eso, que en general yo no vi ningún tipo de reacción negativa, de gente riéndose ni nada, sino más bien todos pudieron separar el personaje de la persona y deseando que vuelva. Y también ahí, o la parte, bueno, digamos, menos emotiva, cuando dejamos de pensar en esto. Es interesantísimo ver, o espero que sea interesante, porque ahora capaz que sale campeón Brock Lesnar y es todo aburrido de vuelta,
cómo va a ser el panorama estos próximos meses también, ¿no? Porque sí. Hay que reacomodar las fichas, las piezas. Sí, lo primero, sobre lo de Roman y la leucemia, en realidad hay varios tipos de leucemia, ¿no? Es una enfermedad grave, pero no sé exactamente, no se ha dicho qué es lo que tiene específicamente Roman Reigns, sin embargo, es grave como para tener que salir. Y eso, nada más esperar, como todo el mundo, que se recupere y que vuelva fuerte, ¿no? Como él mismo lo ha dicho. Y lo positivo, si hay algo positivo de todo esto, ¿no? Asumiendo que Roman se va a recuperar, que va a vencer la enfermedad, va a volver, nuevamente va a ser campeón de WWE y todo. Es que ahora nadie lo va a buchar cuando regrese. O sea, va a ser el top babyface, pero de inmediato. Y por eso espero que vuelva y que asuma ese puesto. Lo otro es lo que tú mencionas. Que ahora que Roman está fuera, no es solo de cara al evento del main event ahora de Crown Jewel con Lesnar y con Strowman, sino que Roman era el pilar de Raw y de WWE en general. Era lo que ellos habían asumido como el tipo que va a estar ahí, que es la cara, que va a ser el main event de WrestleMania por todos los años que vienen. Y ahora está fuera, lo que obliga a que se tomen medidas para ver quién más puede estar ahí entonces en lugar de Roman Reigns. Por el momento parece que es Braun Strowman quien va a ganar el título, porque ha vuelto a ser babyface, y en él también habían trabajado bastante. Pero no veo a Strowman tanto como la cara, así como Roman. Él es un tipo que me parece que está ahí para ser como el retador, ¿no? Ser campeón de alguna manera. El gigante, ¿no? Es el rol que tiene. Pero la cara de la empresa, creo que está abierto a ese puesto para otros candidatos. Me imagino, no sé, si Rollins podría ser, tal vez Drew McIntyre, tal vez otro por ahí, pero lo interesante ahora es ver cómo deciden hacer lo que viene después para establecer a alguien más y en quién depositarán toda su confianza, ¿no? ¿A ti se te ocurre algún otro nombre, Fede, como para ocupar ese puesto? No, yo creo que más allá de Seth Rollins, no habría de momento. Aparte, otra cosa que yo no tengo claro es cuánto puede durar, cuando puede estar fuera de acción, ¿no? Esa recuperación que esperemos que se dé, o sea, porque, bueno, él dijo que hace 11 años había estado luchando también contra la enfermedad, y no tengo muy claro cómo sería una recuperación de esto, ¿no? Me imagino que, por lo que comentaba, hace 11 años, obviamente su situación personal y económica era muy diferente a la actual. Así que seguramente tenga acceso a mejores tratamientos médicos, etcétera. Ahora, tengo un problema de sonido. Oh. No sé si se llega a escuchar ese zumbido, sí. Horrible. Pero. ¿Es tu teléfono? No, es la computadora, que por más que esté con el sonido apagado, tengo como un enjambre de cables que a veces hacen eso. Oh. sí, es todo un invento para poder usar la bandeja de vinilos. pero eso, yo creo que Seth Rollins sería alguien que podemos ver en ese puesto, ¿no? Es el super babyface, con grandes actuaciones, en el ring sobre todo. Pero después no se me ocurre. Ahora Andrés, por ejemplo, dice que alguien sería alguien hecho en WWE, pero ¿quién tenemos en el roster principal de Raw? Así que sea alguien 100% WWE y que pueda llegar a eso hoy en día, ¿no? Porque... Baron Corbin. Bueno, ahí Rodrigo puso algunos nombres. Ron, Lars Sullivan, Elias, Corbin. No, pero a ver, pensando tú, si tú tuvieras este rol, ¿no? Estás ahí, tienes el roster de WWE y te dicen, hay que pensar en alguien en quien apostar para ser la cara de la empresa. ¿En quién pensarías para darle una oportunidad, para ver si funciona? Yo, por ejemplo, tengo en mente a alguien como Adam Cole, que me parece un tipo muy completo, pero creo que el tamaño es lo que no hace que sea el candidato que yo sé que Vince va a elegir. Y no sé si va a funcionar a largo plazo, pero se me ocurre Adam Cole, por ejemplo. Uf, Adam Cole sí sería muy bueno también. Y si Tri, dicen por ahí. Bueno, EC3... Que es bueno, o sea, lo que pasa con EC3 es que es carismático, bueno, tiene buena presencia, pero no es tan buen luchador.
Eso creo que Claro. le hace que no sea el candidato. No es tan buen luchador como era Roman Reigns, por ejemplo. Y eso, o sea, no sé si se pueda confiar en él como el tipo que te va a cargar los main events. Pensé también en el Aleister Black, que lo comentan por ahí, pero Ajá. creo que le falta algo en las promos, ¿no? Capaz algo. O sea, creo que su encanto va por otro lado, capaz, no como para ser el top, ¿no? Entonces yo creo que tiene un carisma, tiene un it factor también, o sea, es un tipo que obviamente tiene una presencia, pero no esa de rostro, ¿no? De la empresa, de tipo que llega a todos. O sea, que llega a todos no significa que le guste a todos. Porque, bueno, Roman Reigns es el caso ideal. Roman Reigns no era que le gustara a todos, sino que es un tipo que llega. Eso es lo que se discute siempre. O sea, el tipo que genera una reacción, sea buena, sea mala, pero sabes que la gente va a hablar de él, va a estar atenta, va a querer saber qué pasa con él, va a querer ver los combates. Drew McIntyre sería una buena opción. También yo creo que ese sí es también un Sí. estilo. Ahí sí tiene el look. Tal vez el acento ahí no ayude un poco porque. Pero no es tan malo, me parece. No es de los peores acentos que hay. No, ha El del. mejorado con el tiempo. Antes Drew era, ¿te acuerdas la primera vez que estuve en WWE? Era más marcado el acento. Antes de continuar, tenemos a Andrés en la llamada. Hola. Hola. Buenos días. Hey, ¿qué Hola, ¿bien? tal? ¿Quién sería para ti la cara de la empresa, Andrés? Está complicado, la verdad. Yo creo que el proyecto de Roman fue muy, bueno, durante estos últimos 4 años muy bien, o sea, no sé si bien construido, pero es algo que nos estuvieron metiendo constantemente, ¿no? Sí. Y básicamente yo no estoy de acuerdo con ese concepto del hombre franquicia, no creo que sea necesario. La verdad, yo pienso que, por ejemplo, este proyecto de Roman Reigns lamentablemente ya fue un fracaso porque no creo que puedas confiar en un luchador que tal vez tenga este tipo de condición. Aunque vuelva a Roman, no creo que sea posicionado como. Va a ser un hombre importante, pero no va a ser posicionado como la cara. Yo creo que Rollins sería el camino más fácil, más. Pero Vince McMahon es un tipo bastante especial. Así Sí. que. Tal vez quiera construir su propio proyecto, como fue Roman, como que algo que él creó, John Cena fue algo que él creó. Y ya casos como, no sé, Stone Cold, que era otro contexto en que no había un monopolio, ¿no? Así que yo creo que es troll en ese momento, no veo otro. Ah, pero la verdad, es Zeto nadie ahora, no, a no ser que haya de construir un proyecto desde cero. Entonces. Aquí en el chat me dicen Otis Dosovich y yo estoy completamente de acuerdo, pero veremos si lo hacen. Y bueno, Andrés, ¿qué te querías comentar ahora en la llamada? Bueno, mucho tiene que ver con lo que estaban hablando y me parece muy bien el caso que Braun Strowman quedó ahora porque estaba muy perjudicado con una serie de decisiones totalmente erróneas, ¿no? El maletín, el feudo con Owens, en que todo el mundo salió perdiendo, nosotros, Braun, Owens. Y ahora están en una posición de que lo más probable es que gane el título y en una situación de que ahora Braun, que tuvo muchos momentos en que hubiésemos celebrado su victoria y su reinado, es como, bueno, va a ganar, a no ser que pase una tragedia como que otro reinado de Brock, pero espero que no. Y pienso que fue un desperdicio y que yo me hubiera imaginado que si esto de Roma no hubiese pasado, probablemente Drew McIntyre lo hubiesen posicionado y hubiese probablemente ganado el feudo contra Strowman. ¿Ustedes qué opinarían de un reinado de Braun Strowman en estos momentos? ¿Lo ven estelarizando WrestleMania? Yo lo que sé, o lo que creo al menos, es que le va a ganar a Lesnar, así que será campeón, y siendo ahora babyface, será como, no será igual, pero será parecido a lo que teníamos en mente cuando estaba en su punto más alto de popularidad, y decíamos, ah, deberían, ¿por qué no darle el título a él o ponerlo a él en el main event de WrestleMania contra Lesnar en lugar de Roman, y que sea campeón por un tiempo? Pero no lo veo siendo campeón por mucho tiempo.
Porque como ya dije, tiene este perfil del gigante, ¿no? La amenaza, pero no como el campeón estable, luchador. No lo veo así. Y por eso creo que no va a ser campeón demasiado tiempo. Y veo más a Drew McIntyre, que parece que ya está perfilándose como el retador. Y habrá que ver esa dinámica de face y heel, cómo es que va, cómo la guían, si Drew va a seguir siendo el heel y qué pasa con Dolph Ziggler y todo lo demás. Pero creo que por ahí van las cosas. Sí, yo creo que veo a Strowman como una posibilidad de, como un posible campeón después de Crown Jewel, pero tampoco lo veo como ese campeón a largo plazo, no como un tipo que pueda darme grandes historias siendo campeón. Y también lo que comentaban ustedes, lo que comentaban en el chat, como aquel momento que tenía, ¿no? Que decíamos, es lo más grande literalmente de Raw, y en todo sentido, ¿no? Era como, era el acto de Raw, se echó a perder por muchísimos factores, ¿no? Bueno, estar con Kevin Owens, como se echó a perder todo, ¿no? A Owens, a Strowman, o sea, todo lo horrible que fue eso, ¿no? No solo los segmentos, los combates, fue como que realmente todo mal. Y sí, acá como dice Mario, por ejemplo, en el chat, que los gigantes como Strowman son aburridos para hacer cara de la empresa, es que el problema con Strowman es algo similar a lo de Roman y a lo de Lesnar, que ya también hemos comentado, que es como que los tres están a un nivel, estaban en un momento, ahora Strowman me parece que no tanto, así que eso está un poco mejor, a un nivel tan exageradamente superior al resto de todo el mundo, al resto del roster, que no veías otro como posible campeón. Entonces es bueno, si no es Roman es Lesnar, si no es Lesnar es Strowman. Y era difícil pensar en otras historias porque como que bueno, ellos tienen infinitas rivalidades entre los tres, ¿no? Como que iba a continuar siempre ahí, solo en torno a ellos la cuestión. Si se quiere ver algo bueno del maltrato y del mal buqueo de Strowman, es que al haberse mezclado con The Shield, ¿no? Con esta historia de 3 contra 3, con Ziggler, con McIntyre, es que podemos verlo ahora, bueno, como que Drew se está presentando como una amenaza, como un tipo del nivel alto, de la parte alta de la cartelera. Y si Strowman es campeón, podría verlo como rival a McIntyre y podría verlo como nuevo campeón. Entonces ahí es como que, bueno, todo eso horrible que hicieron con Strowman terminaría bajándole un poco y acercándolo a otra gente como McIntyre, por ejemplo. Entonces ahí puedes ver hasta, ¿entendés que puedes ver hasta en la figura del título? Podemos ver a Ziggler incluso por la historia también, y no sería tan extraño, ni horrible, ni sin sentido. Porque creo que eso es lo que está bueno. A mí me gusta, obviamente tiene que haber main eventers, obviamente tiene que haber ese nivel de estatus, esa diferencia, ¿no? Porque es lógica. Pero creo que estaba a un nivel de over, así como demasiado. Y que bueno, ese mal buqueo lo puede haber acercado a un buen buqueo también de McIntyre. Así que por ahí iría mi versión, ¿no? Dicen que no descartemos a Alberto el Patrón, por favor, ¿no? El tipo más desagradable del wrestling mundial debe ser. Lo ponen como cara de la empresa y luego se va, ¿no? Claro. Y se graba videos ahí borracho, hablando mal de la gente, insultando. No, pero eso, yo pienso Strowman ganando en Arabia, después rivalidad con McIntyre, que ya se está presentando como posible retador, como su posible enemigo. Y bueno, después ahí, como decía Alessandro, ver las dinámicas también, ¿no? De Face, Heel, tenemos el elemento Ziggler, tenemos a Ambrose y Rollins que van a estar en su rivalidad. Eso está bueno también porque los tenemos un poco alejados de la escena del título, tal vez. O sea, me parece que es interesante aprovechar para eso, para acercar el título a una parte que sí, que sea alta, obviamente, la cartelera, pero que no tenga esa cosa de los dioses, ¿no? Que era Reigns, Lesnar y Strowman, los tres dioses intocables, todos los demás, bueno, hagan sus cosas ahí, que el título está entre ellos nomás. Una última pregunta.
Sí. Bueno, trata sobre el Royal Rumble, más que nada el Royal Rumble femenino. Y ahora que Roman Reigns está ausente en este WrestleMania y que ya ha protagonizado cuatro main events seguidos, me pregunto si será esta la oportunidad ideal para que el main event femenino se realice. Y no sé qué ustedes opinarán de eso, si es el momento idóneo, siendo que Evolution es hoy día y que también puede ser una prueba de fuego para eso, viendo cómo podría rendir Ronda Rousey o Becky Lynch y Charlotte ya en una lucha que ya tiene tintes de cerrar la rivalidad. Sí, yo creo que siempre hemos hablado aquí ya varias veces de esto, que en cuanto a la organización de la cartelera de un pay-per-view, el main event tiene que ser el combate que llama más la atención. Y si llegamos a un main event de WrestleMania, en el que por ejemplo hay una rivalidad Ronda Rousey contra, no sé, Charlotte, ¿no? Que salta de marca y van a luchar y que es lo más interesante o lo que más llama la atención de la gente semana a semana y se siente el combate grande. Aparte del que sea el combate por los otros títulos, si es así, puede ser el main event y no hay ningún problema. El problema es cuando ponen un combate en el main event, por ponerlo, porque sí, y hay otro que estuvo antes que fue mejor o fue más importante y eso le quita brillo a lo que viene después. Me acuerdo ahora el caso del main event este de Roman Reigns contra Samoa Joe, que para nada tenía que ser el main event y lo fue. Y, o sea, es eso. Creo que al final sí, está mal. Por un lado, forzar un main event que no debería ser el main event solo porque tienen que ponerlo ahí, como fue también el Charlotte contra Sasha en Hell in a Cell. Y también está mal que haya un combate así grande, pero que lo escondan en la cartelera o lo pongan ahí en favor de algún otro, ¿no? El combate por el título universal, porque, qué sé yo, quieren. El luchador que está ahí es para ellos más importante. Yo creo que es cuestión de perspectivas y cuestión de cómo se llega a la cartelera. Si las historias en el ese Road to WrestleMania hacen que el título femenino sea una de las atracciones principales o la principal del show, que sea el main event, sin problemas. Sí, ahora justo estamos hablando de las caras, ¿no? Y de quién podría ser como el que representa a la empresa. ¿Por qué no? Ronda Rousey también, ¿no? Porque hemos hablado de. Y qué buen día para ser tan inclusivo, ¿no? Claro, tan progresivo. Justo hoy es el día ideal para que yo haga este comentario. Sí. Pero bueno, hemos hablado todos nombres masculinos, obviamente, por una cuestión lógica de que Roman es un hombre, pensamos en quién sería el hombre que lo reemplace. Pero también, ¿por qué no? Con todo la tensión que lleva Ronda, ¿no? Y que hemos visto que salen entrevistas, que tiene presencia en los medios, que ha sido todo algo que ha renovado, sin duda, también la división femenina. Pensemos en campeonas como Alexa Bliss a Ronda Rousey. ¿Por qué no? Ahora lo tenemos con Nikki Bella, que me parece horrible. Pero también es algo que atrae atención. La storyline Y ha sido no buena, la sabemos. rivalidad ha sido buena, a pesar de todo lo que se pueda decir de Nikki Bella, Sí, creo que ha sido a pesar interesante. de. Sí. Eso es lo peor. Que no lo podemos quejar tanto. Sí, Aún sí. después de ver el show, ya veremos. No, y Pero otra cosa, ahora que estás hablando de esto de Ronda Rousey y cómo ha cambiado las cosas. Hay gente escéptica, veo en el chat algunos comentarios de que es difícil que un combate por el título femenino sea más interesante o llame más la atención. Pero el ejemplo está ahí, ¿no? Con UFC, con la misma Ronda Rousey, y cómo cuando llegábamos a pay-per-views, claro. la pelea por el título femenino era lo más interesante, lo que más llamaba la atención, de lo que la gente hablaba, y por eso era el main event. Claro, también por el tema de los títulos que siempre están en el main event, pero era el main event no por la fuerza, sino porque se lo merecía. Es que aparte, imaginemos que Roman no llegue a WrestleMania, ¿no? Y el título universal esté. O sea, por ejemplo, Drew McIntyre, como hemos dicho, con Dolph Ziggler, por decirte algo, porque bueno, esa rivalidad, en compañeros, etcétera, llega hasta WrestleMania. Que tengas a Ambrose y Rollins en una lucha que no sea por un título, pero que sigan con la rivalidad también allá. Que tengas a AJ Styles contra X de SmackDown, ¿no? O, sabemos que el campeón de SmackDown probablemente siempre sea secundario, así que no importa qué rivalidad llegue, no sé, incluso Daniel Bryan contra The Miz, por ejemplo, tampoco sería
lo vería como main event por cómo suelen tratar ellos a SmackDown y porque, bueno, tampoco es el. Ya, si bien Daniel Bryan es un grande, no es el Daniel Bryan de hace unos años. Entonces, en ese panorama, no sería tan extraño con la atención que trae Ronda Rousey y con lo que significa, trabajen lo suficiente como para que sea ese evento principal, ¿no? Y porque aparte les encantaría para hacer toda esa parafernalia, ¿no? El primer evento principal de WrestleMania, femenino, ¿no? Y todo lo que. Y Stephanie saliendo a hablar, ¿no? Y esos hermosos momentos en los que se juntan las face y las heels en el ring y se abrazan todas ante el anuncio, ¿no? Imaginemos en un Raw diciendo, bueno, el evento principal de WrestleMania, Ronda Rousey contra Charlotte, por ejemplo. Y ahí se abrazan Nia Jax con Alexa, todas así, esas mezclas horribles que suelen hacer. Nicky Bella y Ronda Rousey. O sea, es una Triple H entregando flores, por favor. Excelente, Manuel, en el chat. Claro, Triple H entregando flores, o sea, todo eso yo lo veo como una posibilidad. En este panorama, obviamente, se va a estar Roman Reigns, por ejemplo. Si va a estar Brock Lesnar en la escena del título universal, sería un poco más difícil. Bueno, Andrés, te cortamos porque tenemos que hablar de Evolution, que todavía no le metemos nada de tiempo. Ok, que tengan buenos días. Listo, gracias por llamarnos, cuídate. Chau, chau. Bien. Entonces, Fede, hablemos de Evolution, el evento de esta noche, solo de mujeres de WWE. Y antes de hablar de la cartelera, tengo dos cosas, dos comentarios breves, uno positivo y uno negativo. El positivo es que, viendo la cartelera, viendo cómo se han hecho las cosas en la mayoría de casos para los combates, creo que va a ser un muy buen show. Además porque va a durar 3 horas, como Dios manda. Y hay buenos combates, hay buenas historias. Creo que va a ser un buen show, de eso estoy convencido. Creo que va a ser de lo mejor que ha presentado WWE en el año en cuanto a pay-per-views. Solo por lo compacto que va a ser y porque va a estar centrado en las cosas en el ring. Y el comentario negativo es que ya me estoy imaginando desde ahora el bombardeo de propaganda de relaciones públicas, ¿no? De decir, ah, mira, la revolución de las mujeres, cómo han llegado a este punto, WWE promocionando la igualdad de género, así como es el Million Classic, ¿no? Que todos los combates, creo que cada vez que hay un spot, dicen, ah, el progreso de las mujeres, mira, han luchado tantos tiempo para estar aquí, que es cierto, y está bien, ¿no? Las mujeres ahora tienen un puesto en el wrestling que no tenían antes, y es muy bonito que WWE les dé este espacio, siendo la empresa más grande y que ahora marca tendencia por esto, pero ya está bien, ¿no? O sea, ya está, ya sabemos, ya nos convencieron de que están haciendo bien las cosas. Ahora pasemos a lo otro. Sí, totalmente. Yo creo que a veces es momento de que las acciones hablen más que las palabras. Y justamente, si vas a presentar, de hecho, un show enteramente de mujeres, estamos viendo, o sea, estamos acá sentados mirando la televisión, vemos que son todas mujeres. Vemos que se llama Evolution. No necesitamos que también nos estén bombardeando, diciéndonos, ah, recuerden, estas son las mujeres, es el futuro, y nosotros somos súper progresistas, qué bien, qué buenos que somos. Como tal, lo estoy viendo, déjenme ver el show, déjenme jugarlo. Aparte, siempre esas cosas terminan generando un poco el efecto contrario en algunos, ¿no? Que es como, bueno, no me molestes tanto, ya ni lo quiero ver porque insisten tanto con esto que ya causa molestia un poco, ¿no? Yo creo que, bueno, ahora vamos viendo un poco la cartelera, la cual no recuerdo del todo. Hay cosas que son interesantes. Creo que igual le podrían haber hecho bastantes cosas un poco mejor. Uh-huh. También, bueno, ha habido alguna lesión, ha habido algunas buqueos que vienen de antes, ¿no? Que hacen que, bueno, no haya mejores opciones. Por ejemplo, Asuka, ¿no? O sea, que no tenga algo mejor, bueno, es parte de un buqueo de hace meses, pero ahora capaz que comentamos un poco con todas mujeres y Michael Cole, es cierto. bendito sea Michael Cole entre todas las mujeres. Y había quejas, ¿no?, de Michael Cole comentando, pero creo que, o sea, está mal el comentario de que, ah, son todas mujeres porque está Michael Cole, que es un hombre, ¿no?, vótenlo. Creo que lo que se critica, creo, en mi caso, más bien, es que Michael Cole ha sido bastante malo comentando el Million Classic.
Así que preferiría tener a alguien como Mauro Ranallo, ¿no? Pero bueno, está ahí, no hay problema. Veamos la cartelera entonces. De Evolution. Tenemos en primer lugar, vamos primero con esto, que es la Battle Royale femenina histórica, en la que está en juego una oportunidad por un título femenino para quien gane. Que esto puedo decir que es el combate peor construido de todos los de la cartelera. Que si, yo sé que no viste, Fede, el último SmackDown, pero lo que se hace siempre, ¿no? Cuando hay un Royal Rumble, una cosa así. Están todas en el ring, se van eliminando, porque sí. Es una batalla real, improvisada. Y es horrible. O sea, yo espero que la de hoy sea Es, mucho siempre es mejor. horrible eso. Pero la del Aparte, martes fue. Uff. Oh. aparte es como para recordarte, ¿no? Como, esto es algo parecido a lo que vamos a vivir el domingo. Es como, ya sabemos lo que es un Battle Royale. O sea, prefiero que me muestren las reglas antes que hacer este simulacro. Es horrible, nunca despierta hype un falso Battle Royale de 30 segundos. O sea, no lo vi este. Me imagino que debe ser de los peores incluso. Pero es eso, ¿no? Es como. Por ejemplo, está bien, capaz que no sabes lo que es un Battle Royale, pero vendeme incluso de una forma que sea atractivo para el que no sabe nunca en su vida que es un Battle Royale, que puede ser, ¿no? Que te hayas enganchado este año después de enero y no hayas visto el Rumble. Pero no sé, nunca es atractivo esos impromptu Battle Royale que hacen porque siempre salen feos, ¿no? No tienen la emoción justamente que suele tener ese tipo de combates. Te leo la lista de participantes de esta Battle Royale. Está Tamina, Billie Kay, Peyton Royce, Ember Moon, Nia Jax, Dana Brooke, Asuka, Mandy Rose, Sonya Deville, Carmella, Lana, Naomi, Tori Wilson, Michelle McCool, Alondra Blaze, Ivory, Kelly Kelly, María Canelis, Molly Holly y Zelina Vega. Y me imagino que todavía pueden aparecer algunas otras como sorpresa. ¿Qué nombres tan extraños? Una mezcla llamativa, por lo menos tendría que tenerlos anotados enfrente para. La cuestión es, esto hay un premio, ¿verdad? Acá. Y es la retadora, ¿verdad? Al título de. Bueno, de la marca, digamos, a la que pertenezca la que gane, supongo. Si gana Michelle McCool, ¿a quién reta? A la marca, ¿qué marca pertenece ella? Ahí tenemos, sí, hay unas cuantas que son un poco gracioso verlas ahí. Está bien, yo creo que me gustaría más ver gente de NXT, por ejemplo, que ex luchadoras o luchadoras que no están en actividad. Porque, no sé, o sea, yo no me imagino. A ver, este es todo el tema que está en torno al show, ¿no? Está bien, es el show de las mujeres, es algo que nunca se ha visto, etcétera. Pero podrían hacer, preocuparse hacer un buen show de mujeres y no de hacerlo tan, de buscar estas cosas simbólicas, ¿no? Ah, bueno, que participen también las luchadoras de otra época. No, o sea, prefiero que haya un buen Battle Royale, un Battle Royale con Molly Holly, con alguien, pero bueno, Molly Holly estuvo en el otro, ¿no? En el Royal No fue Rumble. una. No Sí, recuerdo si no estuvo fue una de Molly las que Holly. estuvo. Y no estuvo tan mal. Yo recuerdo que hubo una de ellas, de estas. Ah, creo que sí, Es creo que lucha. sí. Y Molly Holly, claro, es buena, ¿no? Ella creo que incluso entrena gente. O sea, ella es buena. Pero recuerdo, yo lo que tengo marcado en la memoria es Michelle McCool ahí siendo el Undertaker en Sí, el Royal Rumble. sí. También, es cierto. Yo sabía que había otro nombre que llamaba la atención de que, bueno, luchadoras que no estaban activas, pero que habían tenido buena presencia. Pero yo creo que, no sé, ya con el roster principal, con NXT, tal vez tengamos sorpresas de NXT en este show, espero que sí. Pero lo que me sorprende acá es pensar quién podría ganar, porque veo los nombres y realmente veo un montón de luchadoras, por ejemplo, de parejas o de grupos algo disueltos, ¿no? Como pueden haber sido Mandy Rose, Sonya. Las Iconics, que por favor no ganen nada. Bueno, después todas las luchadoras que no están en actividad. María Canelis, que no sé cómo considerarla. Zelina Vega. Zelina Vega, Lana. Ahora sí tengo la lista acá. Después ves luchadoras como, no sé,
Tamina, Dana Brooke, hay como que muchas luchadoras que obviamente, como no son importantes, están acá. Está Asuka, que está con un buqueo horrible. Yo sé que el Mix Match Challenge no es canon, pero veo los GIFs, ¿no? Los videos cortos de ella bailando ahí, esa dinámica con el Mix, que puede ser graciosa, pero pienso, en esto terminó Asuka, o sea, esa luchadora japonesa, intimidante, imbatible, la racha y todo eso, a bailar ahí con Naomi, que yo te digo, no me parece necesariamente malo, me parece un poco desaprovechar, ¿no? Todo lo que era el aura que había generado en su momento. No sé, la verdad yo miro, pienso que debería ser alguien de SmackDown, tal vez. Pero ¿sabes qué? Se me ha ocurrido, entre candidatas, creo que diría Ember Moon, ¿no? Que no estaría mal. Pero veo ese combate como Ember Moon ganando y siendo retadora de Ronda Rousey y de pronto digo, ah, mira, ese combate es interesante. ¿Por qué no lo guardamos para un evento importante, no? ¿Por qué no? O sí, tal vez sí. O tal vez gana y en Survivor Series podría... ¿Se considera Survivor Series todavía un evento grande, Fede? Es la pregunta. yo creo que sí, por lo menos... Claro, porque el año pasado fue... No sé si el año pasado, pero Goldberg Lesnar fue en un Survivor Series, ¿no? Uf. No, no me acuerdo. Por suerte no me acuerdo. No, pero claro, sí lo fue, sí fue en Survivor Series y fue Goldberg Lesnar, o sea, imagínate. Así que creo que sí, sí podríamos sí. Hacer esa ronda contra Ember Moon en Survivor Series. No estaría mal. No, bueno, ahí me convenciste con una buena opción. Yo también, yo mirando los nombres, decía, bueno, acá alguien que me parece interesante sería Ember Moon, pero claro, no estaría bueno gastar ese tiro, pero... Si esto puede ser un push, ¿no? O sea, no solo ganar y ya tener el combate en Raw, por ejemplo, o en SmackDown. ¿No? Imagínate que gane. ¿Tamina dónde está? Está en Raw, supuestamente. Ah, claro, gana Tamina y tiene su oportunidad mañana y pierde. Bueno, no, sería un desperdicio. Sería interesante que gane Ember, por ejemplo, y que sí, que tenga un push, que muestren un poco un poco más de personaje. Eso sería interesante, así que sí, estoy de acuerdo, aparte de los nombres que están, es de los que me parece más interesante. Después tenemos un combate de tríos en el que se enfrentan Sasha Banks, Bayley y Natalia por un lado contra el Riot Squad. Que siendo... hay pocos combates en la cartelera, así que me imagino que les darán algo de tiempo, supongo, no sé. Podrían hacer algo interesante. ¿Fede? ¿El mute? ¿O se cayó? Vamos a ver. No puede ser que Fede muera cuando estamos hablando del wrestling femenino. Esto es importante que esté aquí. Quiero ver si pasó algo. Vamos a ver. Hola, hola. Ah, ahí estás. No sé qué pasó. Bueno, háblame de este combate. Sasha Banks, Bayley y Natalia contra el Riot Squad. Ah. Uf. Qué horrible ese. no puedo empezar comentando, así, perdón. Decía lo de que de pronto les dan tiempo, pero ahora que veo que está la Battle Royale, que me imagino que durará algo, y hay combates importantes luego, no sé si vaya a durar tanto, así que tengo menos esperanza de lo que dije al principio. No, yo, a ver, creo que hoy en el grupo de Solo Wrestling, nuestro amigo Kim comentaba que algunas duraciones que había visto por ahí. Y bueno, yo creo que con el de Becky Charlotte, con Ronda y Nikki, con el Battle Royale, ahí tenemos ya un buen rato, cerca de una hora probablemente. Después, bueno, con todo lo que son las entradas, algún segmento, etcétera. Michael Cole hablando del importante que son las mujeres ahora en los deportes. Bueno, los videos hype, ¿no? Los videos de los recorridos de todas ellas y alguna van a cosa poner de ahí que tengamos. A Rosa Parks, ¿no? A las manifestaciones femeninas. Estaría bueno que pusieran a Pussy Riot, por ejemplo, ¿no? De Rusia. Y sus manifestaciones que son un poco llamativas. Pero esto, bueno, a mí me encantaría que ganara el Riot Squad, ¿no? Que por Ruby, que me parece una gran luchadora,
y que siempre está como ahí, no diría desaprovechada al 100%, porque ha tenido combates, que hasta tuvo uno con Ronda Rousey en un Raw, no hace mucho tiempo. Pero, sí, como que me gustaría que tuviese importancia, y me parece que por otro lado, el equipo que es Sasha Bailey y Natalia, dijimos, ¿no? Es como, ¿qué le hace una victoria, qué le hace una derrota hoy en día a ellas, ¿no? Que son, sobre todo, bueno, las tres en realidad, pero Sasha Banks y Bailey son como la cosa más incongruente. No sé si incongruente es la palabra, pero que no importa nada, ¿no? Como que se pelean, se amigan, pierden 3.000 combates seguidos, ganan 20 después, no importa. Yo creo que están como en un nivel, en un limbo, que ya no importa. Entonces, ¿por qué no darles una victoria en un escenario grande, como va a ser este, a las chicas que pueden ser un poco más el futuro, como son Ruby, Liv, Sara? Estoy diciendo los nombres acá para acordarme bien. Pero en lugar de Natalia, Bayley y Sasha, que ya las hemos visto incontables veces, han ganado títulos y demás, sería un buen momento, sería una buena oportunidad para que gane The Riot Squad. Así que seguramente no suceda y terminen ganando Sasha, Bailey y Natalia ahí festejando y todo eso, lo cual tampoco significaría nada, porque ese es el problema. O sea, que creo que todo lo que generan hace un buen tiempo ya Sasha y Bailey tiene como esa cosa de indiferencia, ¿no? Es como que desde que quemaron su rivalidad y toda su historia y que se pusieron en pareja, y era como que, bueno, tal vez sea por el famoso título de parejas de mujeres, tal vez estemos jugando con esa idea y estemos esperando eso. Pasaron los meses y tampoco pasó nada al respecto. Yo creo que realmente todo lo que sucede con ellas es genera indiferencia. Entonces, en ese ámbito, bueno, por lo menos que ganase el Riot Squad, y yo probablemente, en realidad, espero que no dure mucho, y que veamos otras cosas un poco más importantes. Hablando de cosas importantes, vamos con algo que no lo es. El combate al que tal vez le tengo menos fe, incluso menos que la Battle Royale, porque al menos pasará algo ahí, supongo. Pero este es Trish Stratus y Lita contra Mickie James y Alicia Fox. Originalmente era Mickie James y Alexa Bliss, pero Alexa está lesionada, así que está ahí Alicia Fox. Y, o sea, lo interesante ahí, me imagino, será ver a Trish contra Mickie, ¿no? Después de tantos años. Trish y Lita haciendo equipo, pero ya ha pasado, los años no pasan en vano, así que no sé. Y no veo que vaya a pasar mucho aquí, Fede. No, no, esto realmente es terrible. Porque Alexa Bliss, bueno, con las promos, con el personaje, levanta bastante. Hasta un combate horrible, como podría haber sido este, un poco importante, como podría ser este. Tiene un personaje que, bueno, la ves los lunes en Raw, sale metiéndose con Trish, con Lita. Puede haber sido, o sea, por ese lado, pero claro, cuando llega la hora del combate, es Alicia Fox, ¿no? Mickie James, que tampoco son de los, o sea, está bien, Mickie James tiene un nivel interesante todavía, pero tampoco es algo que sea súper disfrutable ver, ni sea de lo mejor, contra luchadoras que no están en actividad, como son Lita y Trish Stratus, que creo que lo divertido va a ser un poco eso, ver las interacciones. Más de momentos, ¿no? Que un combate en sí. Entonces, como, oh, qué poco atractivo este combate acá, qué momento que justamente no sé qué tanto ayuda, ¿no? Es como los combates de los veteranos que ahora estamos viendo también en los super shows, pero claro, a mí me gustaría, como decía hoy, aprovechar el Evolution, este evento, para hacer buenos combates de mujeres. No, por suerte, son los menos, me parece. Tenemos el Battle Royale y este, como esos combates más por los nombres y por el shock, ¿no? Y o sea, que tiran por ese lado, creo que por suerte, otra gran parte de la cartelera sí ha apostado por combates de mayor calidad o con nombres que por lo menos nos dan más esperanzas. Así que bueno, esperemos que sea corto por lo menos, Sí. verlo con bajo volumen para no escuchar mucho a Alicia Fox.
Y que gane Trish, ¿no? Y Lita, obviamente. Porque Alicia Fox y Mickie James son horribles, tienen unos personajes horribles y no tiene mucho sentido tampoco que ganen, porque no importa lo que hagan, no van a estar para mucho más tampoco. Ahora sí vamos con lo serio. Olvidemos de lo anterior, ¿no? Vamos ahora con lo que vale la pena de Evolution. Final del Million Classic. Toni Storm contra Io Shirai. ¿Qué te parecieron las semifinales, Fede? Bueno, las estuve viendo hoy de mañana. Me he olvidado en realidad del Million Classic, ¿no? Con todo esto del nada tiene sentido Latinoamerican Tour. Me olvidé, o sea, obviamente Raw, seguí un poco al tanto. Incluso en Chile estuve mirando NXT UK un poco, en el momento que tuve tiempo. Pero bueno, me gustaron. Las vi de mañana, me gustó mucho más la de Toni Storm y Meiko Tomura. Si bien ya sabía los resultados, me gustó cómo llevaron adelante el combate. Creo que cómo resistieron las dos, porque no fue una cosa tanto esperaban más dominio capaz de Meiko, ¿no? Por ser la veterana y por todo lo que significaba. Pero estuvo muy interesante. Creo que fue un muy buen combate, se me hizo emocionante, incluso a pesar de saber el resultado. Eso siempre es bueno, o sea, un Sí. combate de. O sea, comerte un Nürfolk en un combate que sabes el resultado es como bueno, están haciendo las cosas muy bien. Sí, Si la ya sé gente lo que ahí se pasa. volvió loca en la arena, porque hicieron un gran trabajo en los combates anteriores de venderte cuáles eran los finishers. Y ahí cuando los ves dices, Claro. bueno, se acabó, o sea, no hay discusión y Toni Storm sobrevive todavía, que no se sabe cómo, y es increíble. Así que estuvo muy bien. Y el otro me gustó, pero acá justo está ahí. Ya me mató por NXT UK. Y si ahora digo que lo que vi de Io Shirai no me ha llamado tanto la atención, me va a matar aún más. Si es posible matar más, cosa que en Seinfeld ya en la primera temporada decían que no, que uno no puede estar más muerto. Pero bueno, lo siento bien. No he visto nada. O sea, obviamente es buena, no voy a decir. Pero no, lo que vi en el Million Classic, que no los vi todos los combates de ella, no vi así algo como que me volara la cabeza, digamos, ¿no? Que dijera, bueno, qué increíble. Seguramente hoy No, sí no, sea. no lo ves y dices, ah, es indiscutiblemente la mejor del mundo, como todos dicen. Seguramente ahora me dicen, bueno, no, que mire un combate de ella, no sé, en Stardom, por ejemplo, no sé bien. Entonces, realmente acá. Y claro, mi ignorancia absoluta y no tengo problema. Capaz que me dice, no, mirá, tenés que mirar X combate de hace 4 meses y es, no sé, un 5 estrellas. Y bueno, ahí tal vez un mismo el de hoy, capaz que volvemos un gran combate con Toni Storm y ahí se puede lucir un poco más. No es que no se haya lucido, es que es eso, capaz que yo tenía mucha expectativa de ver una luchadora que sea increíble, ¿no? Que sea, bueno, nunca había algo así y bueno, no lo fue. Pero este es uno de los combates que espero esta noche. Espero que les den también sus buenos minutos porque es la final del torneo, ¿no? Entonces, si tuvimos no sé cuántos, 8 capítulos creo que son o una cosa así de torneo, no tiene sentido que acabe en un combatito de 7 minutos. Claro, Estaría sí. bueno que aprovecharan y sobre todo porque es esa parte de la cartelera que nos venden como, bueno, acabar buena lucha. O sea, esto es lo tenemos, sí, la parte de los nombres, la parte de los momentos, de la nostalgia, la parte que llama la atención, ¿no? Por ejemplo, es a Nikki Bella por ahí. Pero bueno, acá vamos a ver que se supone que es donde va a estar la acción que, digamos, bueno, que haga que la gente que viva, tal vez, del wrestling femenino, ¿no? Como podría ser yo. Pero bueno, un buen combate. Y este creo que es una buena oportunidad. Ojalá lo busquen de esa forma, le den esa importancia. También pregunto, bueno, ¿cómo reaccionará la gente? Yo creo que si la gente ha seguido el Million Classic puede reaccionar. Y que aparte, si lo ven, si hacen un combate, por ejemplo, como el que fue con Meiko, también yo creo que es un combate que te mete sin saber demasiado. Si lo trabajan de esa forma, con ¿no? una fórmula similar, también te puede meter sin conocer demasiado a las luchadoras. Una cosa solo breve, porque no tuve oportunidad de comentarlo la semana pasada, que
tiene que ver con Io Shirai, que falló todos sus moonsaults en el torneo, excepto el de la final, el de la semifinal, que yo creo que es porque en el primero, en el que le aplica a Shaya Brookside, se queda corta y le cae con las rodillas en el abdomen y en el brazo, y creo que la lastima. Y creo que eso subconscientemente hizo que en los siguientes moonsaults saltara un poco más lejos, y por eso se pasaba de largo, no caía bien. Creo que por eso es, nada más. Eso es lo que tenía como comentario. Sigamos con la cartelera. Tenemos el combate por el título de NXT, título femenino. Kairi Sane contra Shayna Baszler. Y acá tengo grandes problemas una vez más, porque, bueno, por un lado tenemos a Kairi, ¿no? Que es imposible no amarla, ¿no? Esta es una discusión que tengo con Corneta muchas veces, ¿no? Oh. Porque, bueno, por lo general, la novia de uno no suele reaccionar muy bien a que uno ame a otra mujer. Claro, ya decía yo, el fanatismo ahí obsesivo tuyo parece que se hizo evidente, ¿no? Pero yo la ventana le digo, tiene un pequeño timoncito, ¿cómo no amarla? O sea, uno la ve entrar ahí con el traje, con ese rostro que es tan, tan agradable, tan tierno, y sí, yo amo a Kairi cuando la veo, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que Shayna Baszler es tan genial como personaje, ¿no? Como luchadora diferente, ¿no? La tipa mala, que realmente le compras. O sea, no es que le pusieron a Becky Lynch una campera con capucha negra para que sea heel, ¿no? Y hace promo de, ah, realmente, cuando estuvieron conmigo desde el principio, piensen eso, ¿no? No sabes esa cosa horrible, y que habla repitiéndola. Yo no sé por qué Becky Lynch en esa promo repetía tanto las palabras, era como es una promo muy horrible la que la recuerdo. La estuvimos comentando acá, me acuerdo. Pero Shayna Baszler a mí me gusta, ¿no? Realmente le creo al personaje, creo que tiene una aura diferente. Ha usado camisetas de bandas de punk también, eso es un gran punto a favor. Su combate anterior me gustó, tuvo ese final ahí como para, bueno, ganó Kairi, pero no fue decisivo. Así que tiene sentido que hayan continuado. Y como siempre, ¿qué pasa cuando llegamos a este punto en una rivalidad de NXT? Acá el miedo es, ¿qué pasará después? Yo no creo que Shayna lo recupere, el título. Y después de esto, ¿qué le quedaría? ¿Subir al roster principal? ¿Qué lugar tendría Shayna Baszler en el roster hoy en día, ¿no? Ahí es cuando nos ponemos a pensar el típico terror que tenemos de ver luchadores que nos gustan mucho en NXT pasar al roster principal. Pero yo creo que también, acá tenemos otro momento de un buen combate, no como hacíamos en el anterior, que esperemos que le den también sus minutos. Tenemos luego el combate por el título femenino de SmackDown, que es un Last Woman Standing entre Becky Lynch y Charlotte Flair, lo que se traduce en que va a durar bastante. Sí, este seguramente sea también un combate largo, imagino, bastante drama, bastante acción. También estamos hablando, venimos con varios buenos combates, ¿no? Si bien hablamos de algunos que no son tan llamativos, creo que si estos importantes después cumplen con las expectativas, podemos llegar a tener un gran pay-per-view. Y además, creo que otra cosa que siempre comentamos que es importante en los shows es la variedad. Y creo que hemos hablado de dos combates que van a ser buenos en el ring, aunque cada uno diferente, ¿no? Porque está Shayna con su estilo más como shooter, ¿no? El otro es más de choque de luchadoras técnicas, ¿no? De Toni Storm y Io Shirai. En este caso, con el Last Woman Standing, me imagino que dará pie a que se usen otras cosas, ¿no? Last Woman Standing implica que es sin descalificación, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí. Años de ver wrestling y estoy preguntando aquí, ¿no? Sí, entonces creo que ahí es espacio para que entren elementos que hardcore, ¿no? Objetos, cosas así, y eso también le dará variedad al combate. Sí, yo espero que sí, que aprovechen bien la estipulación. Y el drama, ¿no? Sabemos que Becky Charlotte es una historia justamente, es una rivalidad con historia, ahí está, así no digo, una historia con historia. Es una rivalidad que tiene historia, que tiene mucho talco. Dice, por ejemplo, que pueden usar talco. No, por favor. Que es una rivalidad que tiene mucho tiempo, que
que tiene ese momento del Doom, ¿no? Que yo creo que puede haber un drama interesante, ¿no? Aparte con el tema del conteo, que están ahí, que se levanta justo a 9, ¿no? También, hoy es o sea, siempre es muy importante ver cómo es el buqueo. Hoy es una gran oportunidad para que se esfuercen y busquen unos combates interesantes y aprovechen el escenario, ¿no? Que han ellos generado mismo en WWE. Bueno, que hoy es para apostar all in, ¿no? Así como para jugarse todo. Este tipo de combates creo que pueden dejar muy bien a la división femenina. Por eso, porque creo que va a haber acción. Los elementos propios de la estipulación también. Como decíamos, que va a ser diferente también a los otros. Obviamente la presencia del drama por el tipo de combate, por la historia. O sea, creo que tiene muchos elementos este combate para ser muy bueno. Y esperemos que así sea. También, no me he dado cuenta, pero tengo algo de hype ahora que pienso para Evolution. Sí, yo te digo, mientras vi la cartelera dije, está bien armado el show, creo que va a ser creo que va a ser bastante bueno. Y yo te digo desde ya, mi apuesta es que gana Charlotte y la gente se queja. No, no lo había pensado. No sé, es interesante pensar quién puede ganar. Me había pensado quién se llevaría la victoria. Pero hay que pensar en lo que se viene también. Sí, yo creo que puede ser que pase Charlotte porque Becky Lynch, ¿qué podría hacer? ¿Cuál sería? El personaje creo que ha funcionado bien como rival de Charlotte, más que nada. No sé si este mismo enfoque sería muy interesante para continuarlo, algo que, o sea, buscar otra forma de llevar el personaje, pero sí, puedo ver también ese final con Charlotte ganando y la Sí, gente Charlotte enojando. gana, la gente abucheando y luego sale Roddy a decir, no, es la coronación de la gran babyface, ¿no? Main event, título femenino de Raw, Ronda Rousey contra Nikki Bella. Que como ya decíamos, me parece que ha sido una muy buena historia. La rivalidad se ha sentido fuerte entre ambas. Y más allá de lo que se pueda pensar de Nikki Bella y su nivel en el ring, aparte que ha estado ausente un buen tiempo, y de Ronda Rousey que no es muy experimentada, sé que han estado ensayando este combate en el Performance Center por varios días, así que creo que, así como fue en el caso de WrestleMania con el combate debut de Ronda Rousey, estará todo preparado, bastante, pero eso hará que sea un buen combate. Sí, yo creo que irán también por esta fórmula, ¿no? La de un combate como armado, así, bastante claro, los momentos como consecuencias, pero que no se siente tampoco artificial, digamos, ¿no? O sea, recuerdo ese combate por WrestleMania, fue súper entendido y no fue como, ah, bueno, como hablamos, por ejemplo, de Bobby Roode y Randy Orton, ¿no? Como esa cosa de la secuencia y todo lento y sin emoción. Yo creo que va a ser un combate también. Ahora hablamos de las diferencias. No va a ser técnico, no va a ser tampoco tal vez tan violento o tal vez tan dramático como el de Charlotte y Becky. Pero sí llama la atención, creo que estamos esperando este combate, ver cómo se lleva a cabo, ¿no? Ver a Nikki realmente. Si está a la altura, si bueno, si Ronda Rousey puede ser el main event de un pay-per-view, yo creo que va a ser bastante interesante de verlo. Y obviamente, bueno, victoria de Ronda, así sin ninguna duda al respecto. Y acá nos recuerda, Manuel, algo importante. Lo bueno es que Brie no va a luchar hoy, eso es bueno. Oh. Y sí, la verdad que creo que por lo menos los segmentos de las semanas últimas en Raw han ayudado algo a este combate. Yo cuando me acuerdo estaba el rumor, era, por favor no, qué horror. Pero lo cierto es que Nikki Bella ha hecho un buen trabajo de heel en este caso. O sea, uno realmente quiere ver a Ronda pateándole la cabeza. O bueno, tal vez no la cabeza,
pero recordando ahora justo lo que pasó con Brie y eso. Oh. Pero sí, partiendo del trasero, digamos, ese término horrible. Pero, bueno, por ejemplo, creo que la firma del contrato estuvo bien, también aportó, ¿no? O sea, las velas como que son odiosas ya de por sí, todo por si queremos hablar de fuera de personaje o lo que puede significar, y etcétera, pero lo cierto es que de cara a este show, a este combate, han hecho su trabajo bien, Nikki lo ha hecho bien, se ve como una rival que uno odia y que uno quiere que pierda, así que bueno, habrá que verlo en acción entonces. Ahí está Evolution. Yo tengo hype, creo que va a ser un buen show, como ya decía. Va a durar 3 horas, que es lo más importante, ¿no? Porque en la última conferencia con los accionistas, hablando de lo que ha pasado en WWE los últimos meses, uno de los puntos que dicen ahí para presumir es que el tiempo que pasa la gente viendo la network ha aumentado. Claro, si tus shows duran 4, 5, 6 horas, ¿cómo no va a aumentar el tiempo que ve la gente en la network? No, no me, yo si fuera accionista le diría, no me jodas. ¿Quién está ahí? ¿Vince? Barrios es el que habla. No me jodas, Barrios. No tiene nada. Pero claro, como veo que el dinero crece, no tendría problemas. No, no diría nada, seguramente. Diría, vámonos todos a Arabia Saudita. No, no, exactamente. Sí, yo creo que el tema de la duración de los shows es algo que cada vez irá peor, increíblemente, ¿no? Por más que todos nos agarramos la cabeza cuando vemos la duración de los shows. Pero bueno, acá estamos mirando la network, ¿no? No, seguimos igual atentos a los pay-per-views. Déjame ver ahora, mientras pasamos a otro tema, que alguien quiere entrar a la llamada. Mientras tanto, ya que vamos cambiando pasando de hablar de Evolution, hablemos de lo que había quedado pendiente de Raw, relacionado también con Roman Reigns. Y es que aprovechando el anuncio de Roman, lo emotivo que era todo el ambiente en ese lunes en Raw, aprovecharon para que Dean Ambrose hiciera el turn, luego de ganar los títulos de parejas junto a Seth Rollins. Ataca a Rollins. Y se declara ahora heel, siendo campeón de parejas. Algo que tendrá que resolverse mañana en Raw. Pero es interesante ver esto que han decidido hacer, ¿no? Aprovechando, como digo, la situación, el hecho de que la gente estaba preocupada por Roman y este combate, además lo habían planteado como el homenaje de Shield para Roman. Más o menos sacando ventaja de una situación que es triste, ¿no? Y es lamentable, a alguna gente no le ha gustado esto. Pero quitando la sensibilidad. La extrema sensibilidad de la gente en algunos casos. Yo diría que no está mal, ¿no? Ambrose hace el turn. Ahora es un heel que además es odiado, sobre todo por esto de que está el tema de Roman de por medio. Así que es cuestión de ver lo que hacen ahora y qué tan buen heel puede ser Ambrose, que yo tengo la sensación de que puede ser bastante bueno. Sí, totalmente. Yo creo que fue inesperado por, bueno, todo eso que decís, en un combate por los títulos de parejas, había sido la noche que pasó lo de Roman Reigns, era como también, bueno, esta noche lo haremos por ti, etcétera, ¿no? Estaba como esa sensación, estábamos todos todavía tocados por ese hecho, el anuncio de Roman, todo lo que había pasado al principio del programa. Y eso lo hace aún más fuerte. Y obviamente está esa crítica de, ay, no, ¿por qué no esperaron en otro momento? A ver, con ese criterio no hubiese seguido el show, ¿no? O sea, porque el que salió, el siguiente que salió a luchar, no me acuerdo, Finn Balor con Bobby Lashley, creo que fue una cosa así. No se combate bien, de Raw, que no pasa nada, que terminen, o sea, con un roll-up. Y bueno, sí. ¿Te parece salir a hacer un combate mediocre después de que el tipo hizo ese anuncio? Y no, realmente creo que es mucho peor eso que esto incluso, ¿no? O sea, obviamente, el The Show Must Go On, yo me imagino que el propio Roman persona, el propio Show, estará contento de ver a sus compañeros cerrando, dejando la gente llevándose las manos a la cabeza, ¿no? Generando esa emoción, que es lo que les importa, o sea, lo que importa es generar momentos. Yo creo que era muy difícil un turn en The Shield como el de Seth, ¿no? Aquel primero, el del plan B, la silla, ¿no? Todo lo que generó, lo emocionante que fue. Y este, yo creo que, bueno, va a ser recordado también. O sea, la noche que Dean Ambrose lesionó
a Rollins en un combate por los títulos, la noche que Roman se tiene que ausentar por una enfermedad. Y yo creo que son elementos que obviamente sumaron a el momento, a ese tour. Y que no me parece negativo, ¿no? O sea, tampoco fue que hice una promo hablando de Roman, o que dijo algo, alguna referencia, o sea. No hay una falta de respeto ni nada. Creo que estuvo muy bien ejecutado. Y aparte, te genera un super heel, ¿no? Por todo eso, por el contexto, por cómo fue, por lo inesperado. Y a la vez debería generar un super apoyo a Seth Rollins, ¿no? El tipo estuvo llorando hace 2 horas ahí porque se enteró de lo que le pasaba al otro compañero. Y todavía cuando termina el show, el otro lo traiciona y le parte la cabeza. O sea, súper empatía para con él. Que ya de por sí es uno de los faces más grandes del show. Así que a mí me parece que por todos lados cierra bien. Y también, o sea, Dean Ambrose creo que va a lucir mucho más como heel, ya con el aspecto incluso cuando volvió, ¿no? Cuando volvió con más tamaño, con el corte de pelo. Es un tipo que da mucha imagen de heel, me parece. Y que bueno, si lo busquean bien, si le dan una historia interesante, puede estar bueno. O sea, me genera hype. Claro, acá como dice Rodrigo, por ejemplo, ¿no? Que no salga diciendo el verdadero cáncer de Seth Rollins, ¿no? O sea, eso sería de mal gusto, ¿sí? Hacer ese tipo de promos o hablar de cosas así, bueno, ahora que se fue, alguna, no sé, ni siquiera quiero decirlo, no quiero ni decir ejemplos, porque se me ocurren solo cosas muy horribles. Pero bueno, eso, o sea, me parece que no fue una forma irrespetuosa, ni mucho menos, ni de aprovecharse del momento, sino que fue una forma, hasta te diría, inteligente y correcta de aprovechar la situación para generar emociones, que es lo que al fin y al cabo importa acá. Aquí en Skype nos escribe Andrés, otro Andrés, no el que hablamos hace un rato, sino Andrés Javier, que dice que no está escuchando el programa, pero nos deja una nota de voz, así que vamos a ver qué dice. Ya le di play. Hey, hola, ¿qué tal, muchachos? Un saludo desde Colombia, soy Andrés. Pues esta semana me vi el Million Classic y pues nunca me había como metido tanto en el tema del wrestling femenino. Me gustó, me pareció que hubo un muy buen nivel en ring, buenas luchas. Conocí pues a muchas luchadoras que no nunca había visto, y como Yoshi Rai y Toni Storm, que sí las había escuchado bastante, pero nunca había tenido la oportunidad de verlas. Pero no sé si les quedó la misma impresión de que esa final entre Tony y Io Shirai fue muy forzada. O sea, todo el tiempo se vio que esa iba a ser la final. En algunos combates no alcanzaron a brillar tanto. Unas victorias ahí como un poco dudosas con unos finales. No sé qué opinan ustedes, pero se vio pues, muy forzado, a mi parecer. ¿Tú creías que, viste, Fede, que se veía demasiado anunciado, demasiado previsible que iba a ser Io Shirai contra Toni Storm? Porque yo creo que sí, pero no lo veo como un negativo. Sí, totalmente. Creo que incluso pasó, sé que hablamos de las primeras fases de algunos combates, ahora obviamente no los recuerdo, pero que yo veía luchadoras que me hubiese gustado ver en fases más adelantadas, enfrentándose en primera ronda. Y claro, yo creo que faltaron ese tipo de luchadoras para más adelante. Y que hacía como que, bueno, ciertos cruces se veían como que bastante claros que eran ellas quienes iban a avanzar por sus respectivos lados, que no se cruzaban. Y sí, era bastante predecible. Y bueno, lo de Io Shirai ya comenté hoy temprano lo que me había parecido, ¿no? Como que no me había deslumbrado. Y bueno, Toni Storm ya la conozco en realidad. No es algo que no me sorprendió, o sea, me gustó como suelen gustar los combates. Creo que igual también tienen como que es como esos luchadores independientes que vemos en todos lados, viste, como pasa el momento con Penta a veces, que bueno, se ve como muchos, ya si lo ves muchas veces es como que bueno, otro combate más, salvo este con México que me gustó bastante.
Pero sí, yo creo que era bastante predecible y que igual hubo otros cruces interesantes y al final no vi todo el torneo, pero de lo que vi me pareció que estuvo bueno, fue más o menos mejor de lo que esperaba, digamos, sí, mejor. Vamos brevemente con lo que viene ahora, porque tenemos 15 minutos para terminar el programa. Hubo otro tour en Raw de Elias, que ya creo que hablaremos mejor la próxima semana cuando veamos más de lo que ha hecho, porque por el momento solo hizo el tour, le pegó a Baron Corbin y poco más. Y la gente ya estaba con él antes, así que bueno, no creo que sea un cambio tan difícil de vender hacia el público, pero a ver cómo se comporta él, ¿no? Porque su personaje era claramente heel, y a ver cómo funciona ahora. Bobby Lashley, Leo Rush, Fede, my man, están ahí avanzando, pero de a pocos. Parece que Lashley está un poco lesionado, no se sabe si va a continuar o no. Yo creo que lo mejor que hacen ellos son los videos en Twitter, porque en Raw no hacen mucho que digamos. No me gusta que vendan a Lashley más como el tipo que presume de su físico y no como el shooter, ¿no? MMA, wrestling amateur, que te puede matar, sino como que ahí diciendo, míralo, que es muy musculoso y eso. Eso es bien cosa de WWE que me parece que no supieran el talento con el que cuentan, ¿no? O sea, como que no los conocieran a los tipos. Sí, bueno, luchadores musculosos que puedan jactarse de eso, ¿cuántos hay? Muchos, ¿no? Es algo bastante común. ¿Por qué no aprovechar la diferencia que tiene justamente Bobby Lashley, que es su conocimiento de artes marciales, su experiencia en las MMA, todo eso, ¿no? Es como, ¿por qué no aprovecharlo si es genial todo ese aspecto y es lo que lo hace diferente, justamente? Habrá que ver el tema de la lesión, ¿no? ¿Qué tanto es? Si eso tal vez lo esté frenando un poco el uso que le dan. Y sí, los videos en Twitter de Mamen han sido lo mejor, yo creo que es mejor que muchos segmentos de Raw, sin duda. En SmackDown, bueno, un tema relacionado con SmackDown es lo de Daniel Bryan, al parecer negándose a viajar a Arabia Saudí para Crown Jewel, lo que todavía es un rumor, pero se confirmará seguramente esta semana, viendo lo que decidan hacer en SmackDown, si es que ese no va a ser el combate por el título que han estado vendiendo hasta ahora. Algo cambiará en el buqueo para que no nos vendan ese combate para el domingo, si es que eso es cierto, pero es el rumor por el momento de Daniel Bryan y además John Cena también. En su caso, por el tema de no solo principios, como sería lo que motivaría a Daniel Bryan a no ir, sino también por el hecho de que estar en Arabia Saudí afectaría mucho su imagen de cara a sus otros proyectos con el cine, ¿no? En otros sitios, porque su vida ya no es WWE, ¿no? Cuando ahí, bueno, puede hacer lo que le dice la empresa y no pasa nada. Sí, bueno, el tema de Arabia Saudí realmente es todo bastante complejo. Realmente no he leído demasiado como para enterarme en la situación. Yo sé algo más o menos, sí, bueno, el caso de un periodista asesinado y demás. Pero bueno, yo creo que es una situación bastante polémica. Entiendo las posiciones de ambos, incluso, o sea, por más que sean por diferentes motivos, obviamente prefiero el motivo de Daniel Bryan, o sea, prefiero un tipo que por principios diga no, me niego a hacer esto, a que un tipo diga no, no, bueno, me complica la carrera para ser un actor de Hollywood, pero los entiendo, obviamente. También pienso que no cualquiera puede hacerlo, ¿no? O sea, me imagino que Daniel Bryan no debe ser el único que no quiere ir o que no está de acuerdo. Pero no sé cuántos más pueden estar en esa posición de decir, bueno, no, me niego, no voy, no quiero ir, no estoy de acuerdo, y que no tengan represalias después, ¿no? Ese es todo un tema bastante complicado este del evento en Arabia, todo lo que eso implica. Y bueno, como dicen acá, por ejemplo, me imagino, sí, un ataque misterioso a Brian, algo que lo saque de acción, que lo deje fuera para este combate y que bueno, por eso no esté. Y lo de John Cena no me parece tan difícil en realidad, porque ni siquiera va a estar en Raw, así que también encontrarán, bueno, como dicen, por ejemplo, se le hizo tarde para tomar el avión y no llegó al maravilloso reino de Arabia Saudí.
Aparte, bueno, Son Cena va a ser parte de la copa espantosa esa, ¿no? La Copa Esa Mundial farsa de... para determinar al mejor del mundo, Fede. De luchadores de Estados Unidos, ¿no? Sí. Yo escuchaba el otro día en Inbox que con mucha facilidad se encontraba ocho luchadores de, incluso de buen estatus, no te digo que había que traer a Jojolún, que fuesen de nacionalidades diferentes, ¿no? Y ahí tendría por lo menos un matiz internacional y mundial, pero no, no lo tiene. Así que eso, yo me imagino que irán por ese lado, si es que realmente se confirma la ausencia de estos dos luchadores. Irán por, bueno, el ataque misterioso, o no tan misterioso, ¿no? Que alguien pase algo con Bryan y que John Cena simplemente desaparezca, porque bueno, es la vida de Luis, sabemos que no les importa mucho mantener el misterio y mantener así como un halo de realismo. Son capaces de decir, bueno, no, John Cena no estará presente, hay un combate ahora para decidir el puesto que deja vacante, y bueno, gana Lashley y pasa, ¿no? O sea, no me extrañaría que pasara algo así. No sé si te acuerdas, Fede, de nuestro amigo Aiden English, que hace unas semanas hablábamos de que posiblemente estaba en camino a hacer algo, ¿no? A hacerse un nombre en esta industria, pero Rusev lo mató el martes en Raw, en SmackDown sin ningún tipo de problemas, ¿no? Y nos dejaron muy claro en comentarios de que se acabó la historia, así que pasaremos a otra cosa con Rusev. Y Aiden English, pues, queda igual o peor que antes. Otro de esos grandes aciertos, ¿no? De WWE con las historias, donde quedan o mal, o quedan o igual que estaban antes, o peor, como es el caso de Aiden English. Y es increíble, ¿no? O sea, realmente cuando ves así que el buqueo no lleva a ningún lado, es como. Y todavía es para mí, creo que la peor parte es como fan, como audiencia que te queda de pensar, Juan, yo estoy siguiendo hace meses esta historia, estos luchadores, su recorrido, para que termine en nada. Es como, imagínate leer un libro que no pasa nada, ¿no? O sea, no sé, lees El Señor de los Anillos, y bueno, no, en realidad termina en que sí, vivo le da el anillo a Frodo y están ahí en la comarca por salir y ver qué pasa. Bueno, no, al final no salen. Tres libros larguísimos, no. No es que ni siquiera, ¿entendés? Que lo agarra Sauron y se acaba el mundo. No, no, ni bueno ni malo. Termina como empezó. Bueno, sí, Como dieron una vuelta, fueron que acá. sale un rato, ¿no? Vamos por ahí, vamos a ver si llegamos y luego dice, no, qué flojera, volvamos y se Ah, acaba. mira esas montañas para llegar a Mordor. No, volvamos. Termina bueno, ¿no? En la comarca ahí. No, horrible sería. Bueno, esto es lo mismo. Vos estás semanas siguiendo la historia y termina nada. Ah, sí, se pelearon. Nos vamos a olvidar de Aiden English y Rusev seguirá de historias random de Rusev. Vaya a saber qué nos espera ahora. Supongo que su próxima rivalidad en algún momento tendrá otra vez involucrada a Lana y una historia espantosa al respecto. Y bueno, el pobre de Rusev seguirá con esos buqueos inconsistentes para su personaje. Terminemos hablando de NXT. Tuvimos en lo principal del show a Johnny Gargano revelándose como el atacante de Aleister Black. Que sale ahí Black a matar a todo el mundo, ¿no? Al final, cuando Regal va a anunciar cuál va a ser el destino del título de NXT, sale ahí, patea a todos, le dice a Regal, ¿dónde está? Y Regal no sabe nada porque no le ha contado ni siquiera quién es. En una semana, ¿no? Que ya volvió, pero no se sabe nada. Y Gargano aparece y lo ataca, confirmando que él fue quien lo atacó para lesionarlo. Y me gustó ese segmento final, creo que se vio muy bien Aleister Black, con la furia, ¿no? Destruyendo a todos. Y también a Gargano ahora siendo heel, que creo que. Yo he visto a Gargano como heel también antes y creo que es muy bueno. Y seguramente aquí también demostrará que está a la altura, porque en un momento fue el top babyface de NXT. Después dejó de serlo. Y ahora creo que este cambio a heel va a hacer que vuelva ahí al top, pero como heel. Sí, un gran segmento, lo vi también hoy de mañana. Y bueno, la imagen ahí, el torbellino de patadas de Aleister Black, ¿no? Eliminando a la seguridad, entrando ahí todo enajenado, me parece genial porque obviamente tiene una presencia que ayuda a eso. O sea, el tipo, como luchador, pero con un chaleco, ¿no? Ese chaleco
estampado, los tatuajes, ¿no? La altura que tiene, es claramente un tipo intimidante, pateando gente para llegar, es una gran imagen. Y el momento de Johnny Gargano, ¿no? El It's me, Alistair, it was me all along, es maravilloso. apareciendo ahí, cerrando ahora el Turn Heel completo, ¿no? Pero es genial cómo, bueno, eso lo vemos mucho en NXT, la construcción de personajes, ese trabajo un poco a largo plazo, más tranquilo. Y obviamente sabemos que es por el ritmo, por la forma de grabar, etcétera, etcétera. Pero como lo vimos en los combates de los Takeover, por ejemplo, ¿no? Ese descenso hacia la locura, podemos decir, ¿no? Como la última derrota que tiene ante Tommaso Ciampa es un poco parte de eso, ¿no? De haberse hecho agresivo, estar obsesionado. Eso lo lleva, bueno, lo que pasó con Aleister Black también es parte de eso. Y bueno, creo que es un camino interesante. Ya había empezado también el tema de Johnny Failure, ¿no? Cuando tuvo el combate con Velveteen Dream, si no me equivoco. Ya habían cánticos, entonces. Y aparte, siempre la caída del top babyface, que sea así como gradual, ¿no? Porque ya había gente cantándole Johnny Failure, incluso en esos combates. Pero eso lo hace un poco, ayuda al turn, ¿no? O sea, que vos lo veas y digas, este era el tipo que en un combate abrazaba a un niño porque estaba, ¿te acordás? Creo que fue ese con Velveteen también, que él está ahí como dudando porque la gente le grita y se siente mal, pero ve a un niño y recuerda que eso es como su parte buena, y vos ahora lo ves y decís, no, este tipo era tan bueno, ¿qué le pasó? Mirá, se volvió loco, es una mala persona. Obviamente eso lo hace mucho más efectivo, mucho más emotivo, y hace un interesante turn a Johnny Gargano. Así que lo veo de vuelta como una de las principales caras de NXT. Seguramente me guste mucho más porque no era así el tipo de face que a mí más me gustara verlo. Tal vez como heel seguramente me llame más la atención. Ha vuelto Bobby Fish después de haber estado lesionado buen tiempo, así que ahora Undisputed Era están nuevamente al completo, lo cual es interesante para ver qué es lo que harán ahora. Y lo que me llamó la atención, lo que me pareció raro en este show, fue que sale NXT, NXT, estoy pensando en la frase, EC3, la gente corea NXT, ¿no? Lo quieren mucho, está over, no tiene el combate con Adam Cole. Y luego, cuando termina todo y atacan a EC3 en la rampa, ¿no? A Undisputed Era lo golpean y todo. Bobby Fish le da un silletazo a la rodilla. Y hay cánticos de gracias, Bobby, ¿no? ¿Por qué? Sí, yo, bueno, el público de NXT es muy especial, ¿no? Yo creo que le gusta todo, ¿no? Es como que básicamente sale decir, estamos contentos, sales, estamos contentos, matan a uno, no importa, genial. No, o sea, salvo Ciampa, que ha sido tipo alguien que logre polarizar realmente las opiniones. Igual siempre hay dos, tres por la aparición de Ciampa que lo aplauden, ¿no? O sea, es diferente. Ese señor, ¿no? Que se paró a aplaudirlo, me acuerdo. Sí, por ejemplo. Creo que tiene eso, ¿no? Un poco el ambiente de NXT es así, es como, bueno, la gente está contenta por Bobby Fish, entonces, si bien ovaciona también a EC3, están contentos de que Bobby Fish haga algo, entonces es como, bueno, no importa nada. Y bueno, obviamente me gusta verlo de vuelta a Bobby Fish, me gusta ver a Undisputed Era al completo, al 100%, como dijeron ellos. Estaría bueno que ganara esta rivalidad con. Porque en realidad ese es el problema, ¿no? Se ven, salen, hacen la promo, tienen los títulos de pareja, gran promo, toda la presencia del mundo. Pero bueno, y si viene, supera las distracciones porque les pega y ellos caen así todos tristemente, ¿no? Con mucha facilidad en ringside, termina ganando. Y por más que lo lastimen, después es como, bueno, a mí me gustaría realmente que Undisputed Era sean quienes dominen la escena de NXT. Me parece del grupo más interesante, sí. O sea, súper talentoso, aparte que eso no se da mucho, ¿no? Que sea como tan atractivo el personaje y lo que generan, y que a la vez te puedan dar combatazos, y tenemos un caso ideal con ellos.
Vamos cerrando ya, que estamos con la hora. Solo terminar mencionando que hay un combate en NXT que es Cassius Ohno contra Justin Xavier, que es un excelente squash, es increíble, así que vayan a verlo si no lo han hecho. Y eso, vamos a cerrar por hoy. Hemos hablado de varias cosas y estaremos esta noche, Fede, hablando de Evolution luego de que se realice, esperando un buen show, como comentábamos, una cartelera interesante, potencial para ser bastante bueno. Así que esperemos que sea el caso y estaremos para hablar de todo lo que pase. Sí, esperemos que tengamos un evento entretenido, como siempre decimos, que las cosas sean o muy horribles, ¿no? Por ejemplo, que el Battle Royale sea penoso y nos podamos reír bastante. O muy buenas, que los combates que prometen buena acción la cumplan. Y pase lo que pase, vamos a estar acá en la Radio Lona comentando este primer evento de mujeres, ¿no? No hay que olvidarlo, por favor. ¿Cómo? Sí, sí. Como si viendo la cartelera no nos vamos a dar cuenta, ¿no? O sea, vamos a ver que son todas mujeres, pero por las dudas. Es más, no somos dignos de estar aquí. Deberían venir dos chicas a comentarlo, ¿no? Pero bueno, hacemos como Michael Cole. Sí, 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 totalmente. Así que bueno, nos vemos más tarde. Recuerden estar atentos a todo lo que hay en arrasdelona.com. Está Inbox, está también Menap, que se subirá, me imagino, hoy o mañana, como suelen hacer. Y por supuesto, esta noche estaremos con Evolution, así que quédense a escucharnos si no pueden estar, porque va a ser temprano esta noche, a diferencia de otros shows de WWE. Estará subido para cuando puedan escucharlo luego. Por ahora, los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.